Buenas noches, Wyoming. Pues, buenas noches, Gonzo. Buenas noches, efectivamente. Piropos, lo que se dice piropos, no me han dedicado. Vamos a ver, como estos actos son en general bastante aburridos y de lo que se trata es de elogiar al candidato de turno, pues en el foro ABC he preguntado por otros temas por los que creo que la ciudadanía se interesa más. Por ejemplo, además le he preguntado a Arias Cañete por la información que publicaba hoy el diario Infolibre en portada y según la cual el candidato del Partido Popular a las europeas adjudicó al grupo Traxa dos contratos con amplios sobrecostes. Esta última se la ha mostrado al propio Cañete y, aunque no sorprenda, no le ha gustado mucho. Señor Cañete, ¿qué le hace sentirse más importante, que haber sido designado por Rajoy como candidato o que Aznar haya por fin participado en la campaña? A mí lo que me parece importante es que el Partido Popular gane las elecciones europeas. ¿Y esta portada que vemos hoy en Infolibre, qué tiene que explicar? El ministro no Cañete adjudicó atrás a dos contratos con amplios sobrecostes. Yo no tengo nada que explicar, absolutamente nada. Disculpe que insista, ¿qué tiene que decir esta portada? No tengo nada que ver contigo. Por favor, no tiene nada que explicar. Adiós, no tengo nada que explicarte. Bueno, pues el señor Cañete no tiene nada que contar y por el tono de hoy diríamos que hasta está cansado de la jornada que ha llevado hoy.